tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros, un honor, un placer tener la oportunidad, una vez más, nos la brinda Dios, de estar con todos ustedes a través de Cinevisión, Canal 19, en su programa tierno y contundente. Les invitamos a sintonizarnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestra plataforma en YouTube. No solamente este espacio, sino otros espacios. Así que usted entra a José Manuel Mesa TV, se suscribe, le da like y comparte a que sus amigos y amigas, pues de igual forma, pues se suscriban. Nos vamos a Villa Vásquez. Ha quedado bajo el lodo. Vamos a ver de ayer hasta hoy cómo anda Villa Vásquez. ¿Qué ha pasado en Villa Vásquez? ¿Quién ha ido a Villa Vásquez? ¿Qué se ha resuelto en Villa Vásquez? Pues nuestro reportero estrella, vamos a escucharlo, José, buenas noches. Buenas noches, amigo televidente de este su programa tierno y contundente. En estos momentos nos encontramos en la zona afectada del municipio de Villa Vásquez, donde cientos de personas, damas de familia, pues pidieron dos hogares en la madrugada de este lunes, lo cual le siguen haciendo llamado a las autoridades gubernamentales del presidente Luis Abinader. Hasta ahora tuvimos la novedad de hoy presente en estos sectores de Villa Vásquez, el secretario administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, así también como la gobernadora civil, Neysy Cruz, el senador Moreno Arias y el diputado Rosario Polanco. También estuvo presente el alcalde Henry Castro, pero los pobladores de este municipio aún no lo ven con la esperanza de recuperar lo que han perdido. Ya no. Que ellos... Espérate. Desde ayer... Si fue el ministro administrativo de la presidencia, por lo menos debió de llevar un camión de corchón. Es la misma pregunta que se hacen aquí los moradores de Villa Vásquez. ¿Por qué solamente vino a hacer aquí un pequeño aparataje con 20 jipetas de militares, funcionarios del gobierno y, en fin, no trajo nada, no trajo ninguna esperanza? Solamente vino a hacerse fotos con la prensa, a hacer un aparataje aquí, y aún Villa Vásquez se encuentra entre el lodo, la miseria, la curiosidad, los cuestiones por los aires, los comedores, las estufas, en fin, esto que es un desastre hasta el momento. Háblanos de lo que produjo ese desastre. O sea, me están diciendo que en Villa Vásquez hay varios embalses de agua y que un embalse de eso rompió la pared. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. Y tengo información de que hay otra que está al punto de colapsar. No son, como te dije en el día de ayer, son lagunas que se usan en la zona costera de Villa Vásquez y Montecristi, lo cual es, mantiene vivo a los animales, llámese vaca, chivo, cerdo, que se encuentran en la zona. Pues son una laguna grandísima. Imagínense, cuando eso se reventó, que penetró Villa Vásquez y inundó más de 6 sectores de este municipio, es porque la cosa es grande. Pero si hay otra que se va a romper, o que se está rompiendo, o que podría colapsar en cualquier momento, ¿cuál es la posición de las autoridades? Porque entonces van a ahogar a Villa Vásquez. Ya esa laguna no aguanta más. Según el alcalde informó hoy, hay que estar preparado, previsto, porque esa laguna en cualquier momento puede colapsar, ya que no soporta más agua y la lluvia en la zona costera, y aquí mismo en Villa Vásquez, aún continúan. Ay, Dios mío. ¿Y si esa laguna rompe, lleva la misma ruta que la otra? Sí, la misma ruta que lleva. La misma ruta
hacia Villa Vázquez. Wow. No, eso es. Donde está esa laguna es como. Es la dirección de Villa Vázquez. Para más decir, ¿te entiendes? Entonces, anoche, muchas de las personas tuvieron que irse a dormir a otros familiares cercanos aquí, a otro sector, porque realmente lo pidieron todo. Aquí hay gente que todavía ahora en este momento, están los colchones afuera, secando los colchones, a ver si pueden dormir o tratar de dormir hoy. Sí que pueden, hoy mojado, así. Lo no. Pueden decirte. Pero una situación difícil entonces. Muy difícil. Porque difícil. Si hay otra laguna que está prácticamente colapsando, está esta situación, entonces hay que buscarle una solución rápida. Es que han dicho las autoridades, ¿qué se puede hacer? Nosotros lo que estamos esperando es que ellos resuelvan, porque realmente a veces no vemos mucha puña, mucho chocolate, y no resolver, solo bla, bla, bla. Entonces eso siempre ocurre en los gobiernos. Nosotros tenemos la esperanza en que este va a resolver ese problemita. Pero ¿cómo lo resuelve? ¿Cómo se resuelve? Primero hay que preservar la vida de la gente. Y si hay una laguna de esa que también podría colapsar, esa gente no puede permanecer en ese punto. Corre en peligro. Correcto. Pero, sabes que las autoridades son autoridades. Y ellos son los que tienen la última palabra de decidir si trasladar los diferentes sectores hacia otro sector. Usted como comunicador, si usted tuviera la oportunidad de tener a Luis Abinader enfrente suyo, ¿qué usted le diría a Luis Abinader con relación a Villa Vázquez en estos momentos? Bueno, en estos momentos lo que más cabe es trasladar estos diferentes sectores hacia otra delegación. O sea, evacuar a las personas que están corriendo el río peligro. ¿Y no han evacuado a nadie? ¿No han evacuado? No, a nadie. Simplemente una posición propia, uno agarra y se va a un familiar cercano que no le esté afectando el agua, va y duerme ya. ¿Pero y qué pasó entonces? ¿Qué pasa con las autoridades? Deben de ir a evacuar a esa persona, por Dios, y llevarla a un lugar seguro, porque no todo el mundo está preparado para que lleguen a su casa 3, 4, 5 personas más. Ese es un trabajo de las autoridades, ir en socorro de esa gente. ¿Entiendes? Eso es así. Y lo que también es raro, que yo pensé como que ayer el plan social de la presidencia, la misma gobernadora, o las autoridades, diputados, senadores, iban a venir en auxilio de estos moradores con colchoncitos, lo que sea, para que durmieran en la sala. Pero no lo hicieron. Eso es increíble. Bueno, pues nada, ojalá que vayan en socorro de Villa Vázquez. Me dice José de que José Ignacio Paliza estuvo hoy en Villa Vázquez, pero que no llevó absolutamente nada. Dice él que no llevó absolutamente nada a Villa Vázquez. Así mismo, yo recogí junto con Paliza y la comisión andaba ahí y hizo recogido, pero me desencanté. Digo, ¿qué es lo que está haciendo bulto? Porque más fotos, se paró entre quienes paró. Atrás de fotos. ¡Qué pena! Y premio para su casa. ¡Qué pena! Porque él no solamente es el administrativo de la presidencia, sino que además es el presidente del partido en el gobierno. El PRM. ¡Qué pena! Eso así. Pues gracias, muchas gracias. A la hora de siempre, hermano. Bien, continuamos con su programa tierno y contundente. Pónchame ahí lo que sale de la Cámara de Diputados, Humberto. Pónchamelo ahí. Lo que sale de la Cámara de Diputados, ya en otra información. Ten pantalla, mira a ver, Richard. Auditores del Congreso hallaron irregularidades que fueron evadidas por diputados en fideicomiso de Punta Catalina. Óigase bien, auditores del Congreso. Si va un proyecto, ¿verdad?, a la Cámara de Diputados, y hay auditores, lo lógico, lo sensato es de que esos auditores, antes de que eso vaya al hemiciclo, pues lo analicen, lo evalúen y vean los pros y los contras.
No, aquí es todo lo contrario. Primero va al hemiciclo y después va a donde están los auditores. Qué cosa, qué pena. Así, así no podemos, porque de verdad que eso es sumamente calamitoso y hasta lamentable de que las autoridades, el primer poder del Estado, se maneje en esa dirección. Eso es sumamente penoso. Me da mucha pena de que eso tenga ese manejo. Señores, derrumbe en el Senado de la República. Vamos a ver si Humberto me consigue algo del derrumbe. Las autoridades no han dado explicación de lo que sucedió, qué pasó, por qué el derrumbe, a qué se debió. Por supuesto, hay que decir que ahí hay ciertas debilidades de construcción y la compañía que tiene esa adjudicación debería informar, debería dar explicación al país. En realidad, ¿por qué el derrumbe? ¿Qué pasó con ese derrumbe? ¿Qué lo ocasionó? Cuando hay un derrumbe en construcción, pues hay que decir que es por falta de calidad de la obra. Entonces, pero lo penoso es de que estén ocultando las informaciones y que no salgan inmediatamente al frente a decir en realidad lo que pasó. ¿Usted me entiende? Porque no se puede esconder absolutamente nada, sobre todo esconder una información en estos momentos es pecado. Porque usted podría esconderla, pero las redes se la van a publicar y le van a mostrar la ropa interior. Entonces, no sabemos qué ha pasado en el Senado, porque las autoridades del Senado, pues, a principio se han negado, desde un principio, se han negado a dar información, a decir qué pasó. Entonces, esto por supuesto que tiene desinformado totalmente al pueblo con relación a lo que pasó en el Senado de la República, que nosotros esperamos, ¿verdad? Esperamos que todo esté bien, que no haya problema, ¿te entiendes? Y que las cosas, después de este derrumbe, pues retornen a su normalidad y tranquilidad. Mira, Guarocuya Félix es director de Impuestos Internos, pues instó al Partido de la Liberación Dominicana, PLD, a disculparse con el pueblo dominicano por las acciones inadecuadas cometidas por algunos de sus miembros que fueron funcionarios del gobierno. Yo no sé si Guarocuya Félix llama miembros a los cuñados y a los hermanos de Danilo Medina, ¿verdad? Yo pido disculpas por los errores cometidos por algunos miembros del PLD durante sus funciones, los cuales tienen que pagar por sus hechos en caso de comprobarse el grado de responsabilidad en actos dolosos, declaró Feli en el programa Hay Filo RD, que se transmite por el canal 25 de Santiago de los Caballeros, donde fue entrevistado por Bienvenido Durán y Ariel Gómez. Cuestiona críticas al endeudamiento. De otro lado, expresó
que calificar los niveles de crecimiento económico de 2021 con el 2020 es una verdad a media, puesto que el 2020, cuyo fruto de la pandemia del COVID-19, a su juicio, lo correcto es compararlo con el año 2019, donde se refleja un crecimiento de 3.5 y 3.7% respectivamente. Entonces, la velocidad de endeudamiento, entre otros temas que no fueron muy luminoso cuando lo vemos en su conjunto, también es de conocer que, a pesar de un entorno adverso con el incremento de los precios por la inflación, el gobierno tuvo logros importantes por un nivel de equilibrio macroeconómico, es decir, no permitir que la economía se fuera por la borda, indicó. Bien, eso dijo Guarocuya Félix. Entonces, los funcionarios que pidan disculpas y fuego a la lata. Vamos a la pausa y retornamos.